quería yo recomendar un libro de cara al verano, porque es una estación particularmente grata para los libros. Y de todo lo que surge en el mercado y ha caído últimamente por mis manos, me ha llamado la atención una novela de una autora que publica con ello su primer libro de estas características. Cuando además esta señora es conocida de una amiga y familia de COPE, porque es la mujer de Fernando de Aro, la alegría es doble o triple. Pero es que Guadalupe Arbona Abascal es profesora de literatura en la Universidad Complutense y bien conocida de lectores críticos, porque ha publicado libros justamente de crítica literaria, varios de José Jiménez Lozano, el extraordinario autor recientemente fallecido, y un par de libros de creación, Puerta Principal y Enredada en Azul. Ahora, con una magnífica prosa, aborda el personaje de Salomé, la hija de Herodías, que bailó delante de Herodes y que le exigió a cambio, porque él estaba fascinado por aquel baile, la cabeza de Juan el Bautista, un episodio bíblico que muchos de nuestros oyentes recordarán. Doña Guadalupe Arbona, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros. Qué alegría, la verdad, un libro bien recomendable, magníficamente escrito, que recoge un personaje que yo no sé por qué resulta tan atractivo para tantos artistas, desde Tiziano hasta Caravaggio, pasando por Rubén Darío y Oscar Wilde. Todos se han detenido por un personaje, en un personaje, Salomé, del que la Biblia dice muy poco. Poquísimo. No dice ni siquiera el nombre. El nombre lo sabemos después por Flavio Josefo, el historiador, pero es verdad que aparece muy fugazmente. Lo que pasa es que su gesto es tan enigmático, es un gesto que a mí siempre me perturbó desde que era niña y escuché esta historia por primera vez. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a escribir la historia. Por un lado, obedece a su madre, que pide la cabeza del Bautista, y por otro lado, pues es casi una niña que empieza a bailar y que seduce al padrastro. La verdad es que el texto abunda muchísimo en la propia biografía de Salomé, en la de su madre Herodías, en la de Herodes, hasta el extremo de darnos muchos más datos. ¿Cómo has ido documentando y realizando la investigación? Bueno, yo la verdad es que escogí un personaje secundario, una criada que es una princesa del desierto, pero que se ha quedado huérfana y es contratada, bueno, la contrata Herodes para servir a la niña, a Salomé. Y desde este punto de vista es de donde cuento la historia. Eso me permite, por un lado, crear esa historia de ficción y ese personaje que a mí me parece que es el más entrañable de toda la novela y el que lleva todo el peso de la historia. Y por otro lado, atravesar la historia de una manera un poco particular, que es a través de los ojos de una niña, una mujer y una anciana al final, porque la historia está dividida como en tres momentos de la vida de este personaje. Fui rehaciendo a través, pues eso, de las pequeñas insinuaciones que hay tanto en el Evangelio como en los historiadores del momento. Y luego traigo la historia hasta el presente, porque en realidad la historia está contada a través o recogida en un papiro que dicta Mirai al final de su vida una escriba, y ese papiro queda envuelto en una tinaja, pegado al barro y descubierto años después. Entonces es una arqueóloga inglesa la que encuentra la historia. Es decir, he dividido la historia, además de las tres edades de la mujer protagonista, de la criada de Mirai, he dividido la historia a su vez en dos periodos o dos momentos. La Galilea del siglo I y la Europa del siglo XXI. Es interesante porque hablas, por ejemplo, del descubrimiento de los papiros de Qumran, de efectivamente la investigación sobre las ánforas que venían llenas de papiros, de las investigaciones de las escuelas exegéticas, sitúas bien los personajes, todo esto, ¿de dónde lo has sacado? Quiero decir, ¿cómo te has ido documentando? Bueno, es un asunto, el del manuscrito hallado, el del papiro hallado, el de la historia encontrada,
que ya aparece ahí, por supuesto, en el Quijote, no quiero compararme ni mucho menos, pero que siempre me ha llamado la atención y me ha interrogado, tanto como profesora, como investigadora, como después como escritora. Porque el manuscrito hallado significa un distanciamiento respecto a la historia que uno cuenta, que responde a esa intuición, me parece que tiene casi todo escritor, de que aunque la historia es tuya y la has escrito tú, sin embargo, no es tuya. Hay algo que no te pertenece del todo, que te ha sido dado, que no eres la dueña del todo. Y, en cierto modo, el manuscrito hallado, esta forma de contar la historia, me parece que responde un poco a esa impresión que yo tengo respecto a la historia que ha salido al final. ¿Qué aporta tu historia, El papiro de Mirai, que es la novela que recomendamos hoy de Jotdown Books, al recuento que ha hecho, por ejemplo, Oscar Wilde o que ha hecho el resto de los autores? Por ejemplo, me parece muy audaz la penetración en su madre, en la cabeza de Herodías, la que le dice a la niña, pídele a Herodes la cabeza del autista. Sí, es verdad que probablemente la imagen más penetrante que tenemos de Salomé es la de una mujer seductora, que nos ha venido un poco desde la literatura del simbolismo, de Oscar Wilde, de Strauss en su época, en su ópera, etcétera. Y sin embargo, yo lo que descubrí leyendo el texto evangélico, el primer texto donde aparece, es que Salomé tenía una cierta ambigüedad, no era ni niña ni mujer. De ahí que su decisión también sea un poquito controvertida, es decir, hasta qué punto ella es libre de tomar la decisión o está empujada en cierto modo por Herodías. En ese sentido yo he pintado una Herodías muy firme, muy sagaz. Muy manipuladora. Muy manipuladora, efectivamente. Es un personaje casi un poquito plano en este sentido, ¿no? O sea, que tiene una faceta malvada y vengativa muy marcada, y sin embargo Salomé es un personaje que está muy a merced de su madre, y en este sentido se preserva en ella una cierta, no inocencia, porque no hay inocencia de infancia, todo, pero sí una cierta inconsciencia, ¿no? Y Mirai es realmente la que ha hecho de madre, porque también en la novela hay muchos elementos que apuntan a qué es la verdadera maternidad, qué es la filiación, qué es la fraternidad o la sororidad, como diría Unamuno, ¿no? La relación entre hermanas. Y todas ese tipo de relaciones están muy, muy presentes, o la amistad, están muy presentes en la novela. El episodio es tremendo. Otro elemento... Perdona, dime. No, otro elemento distinto es el hecho de haberlo dividido en varias edades. Porque aquí sí que me interesó mucho. Yo leí un cuento dedicado a Betsabé, que es otro personaje bíblico, ¿no? La mujer del rey David, donde se la pintaba desde la vejez, desde la ancianidad, mirando por una ventana y cuáles eran sus sentimientos. Y esto, yo creo, este cuento, un cuento magnífico de Lourdes Ortiz, muy duro, me influyó para pensar en qué pasaría en Salomé cuando ya era anciana. Entonces, desdoblar en ese segundo tiempo. ¿Qué pasa cuando Mirai y Salomé se vuelven a encontrar y ya son ancianas las dos? Han pasado claro, muchas y ya, cosas. Claro, ya no debemos destripar, porque efectivamente el tiempo las ha cambiado a Salomé de una forma Exacto. cruel. En fin, entre ellas se dan toda una serie de acontecimientos. Es muy bonito darse cuenta de que el personaje de Juan el Bautista es el primo de Jesús de Nazaret y que, por lo tanto, están muy cerca en el espacio y en el tiempo, y lo lógico es que todos ellos hubiesen conocido. Y de hecho Mirai, la protagonista principal, pues conoce a Jesús de Nazaret y su vida cambia por este encuentro, y el resto de los personajes también están entrelazados de una forma muy interesante. Sí. Aparece Jesús de Nazaret, que no aparece nombrado en ningún momento. Yo quería dejarlo también un poquito intacto, es decir, no intentar manosearlo, porque es una figura tan importante, tan humana, pero a la vez tan divina, que no quería dibujar todos sus perfiles, pero es verdad que aparece en el contexto de la vida de Salomé y sobre todo de la de Mirai, ¿no? Desde el momento en que ella asiste a como degüellan a Juan el Bautista en la mazmorra del Palacio de Herodes, y asiste a las últimas palabras de este
de este Juan Bautista, de este profeta, que se dirige directamente a ella. Esto es ficción, por supuesto, ¿no? Pero ahí comienza también una relación entre Mirai y lo que se llaman entonces los galileos o los cristianos. La verdad que es una escena de tremenda fuerza, la escena más impactante de toda la novela, del papiro de Mirai. ¿Qué puede encontrar nuestro oyente si se anima a comprar el libro en Jotown Books y a leer a Guadalupe Arbona? Bueno, yo espero que cada lector tendrá que decirlo, más que decirlo, ¿no? Yo ofrezco esta historia, que es una historia de mujeres que llega hasta el presente, de una experiencia, me parece, muy muy radical, por un lado de la libertad, por otro lado del sufrimiento, también de la alegría, del despertar de una vida sencilla, pero ganada en sus perfiles muy sensuales, por un lado, muy mediterráneos, muy para el verano, y a la vez muy muy amplios, con un horizonte muy muy grande, abierto al infinito. Hay también juego de miradas entre los diferentes personajes. No lo sé, yo he escrito una historia que me ha ido arrastrando con sus figuras, sus paisajes y sus dramas, y espero que sea también así para el lector. Cada uno tendrá que descubrir. Yo me acuerdo cuando yo presenté Los tiempos modernos, la novela sobre Amelia, me decía Guadalupe Arbona que... Perdón, en la presentación, sí, estuve efectivamente. En la presentación, sí. Me decía Guadalupe que ella no se hubiese nunca atrevido a escribir una novela. Aquí la tenemos con su novela en la mano. ¿Qué tal ha resultado el parto de esta criatura? ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, esto en principio fue un relato. Yo tengo una colección de relatos escrita, todo de personajes de mujeres, y esta era una historia más. Pero sin embargo me di cuenta de que por el tono y por el contexto en el que había situado las figuras, es decir, este contexto histórico y de tiempos de evangélico del principio de nuestra, un poco de nuestra era, pues me daba cuenta de que se salía del tono del resto, que eran mujeres contemporáneas con otro tipo de dramas. Entonces hubo un momento determinado en que la saqué de ahí, porque veía que tenía su especificidad y que no casaba con el resto, y fue creciendo hasta que, sobre todo la segunda parte. En principio era una novela de dos partes, un díptico casi, ¿no? El principio y el final de la vida de estas mujeres, y al final vi que necesitaba, para que fuera verdaderamente creíble el final, una parte intermedia que es la que escribí al final. O sea, que la factura un poco de la novela está hecha así, ¿no? El tríptico se consiguió al sacarla de un conjunto más amplio. Preciosa novela, El papiro de Mirai, Jotdown Books, es la que Servidora humildemente recomienda este verano, estupendamente escrita por la profesora Guadalupe Arbona. Guadalupe, amiga, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Cristina, y espero que guste la novela, sinceramente. Un abrazo, feliz verano. Un abrazo, adiós, Cristina, adiós. Y de las...